Días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una nueva transmisión de Transporte Ospina. En esta ocasión estamos aquí en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Vamos para Ibagué con la famosa Guapa. Espero les guste la ruta y bueno, que nos sigan apoyando. Muchas gracias. Le llamo un buen motor a este animal, le llamo un buen motor. Llamo el Caterpillar el 1000. Vamos a ver cómo nos va, ¿listo? Estamos echando desayunito aquí en la Embajada Paisa, en Antioquia, espero me acompañe. Vamos a hacerlo. Vamos cargaditos de café, de cafecito. De este animal, sí señores, así es. Les pido disculpas, me estrellé un poquito con el celular, pero ya vamos, aquí vamos, aquí vamos. Retardados porque tengo este viaje cargado hace como 3 días, entonces pues voy a llegar con retraso y aparte de eso pues adelante la hora, ¿no? Es para que el doctor no lo vaya a poder desaparecer, estamos retardados, no escuchan tractor ese animal. Thank you.
ahí. ¿Cómo la vieron? Uy, me ganó la dirección, me ganó. Me está brincando mucho este animal también. Tengo que verificar eso con los expertos. Porque no sé qué es lo que está pasando. Pero qué pasó, hermano. Vamos a parar un momento. Para un momento. Bueno, vamos a continuar. No sé qué pasó ahí. Estamos mal. No sé por qué quedó así. Yo, está como todo raro esto, hermano. Está mamando gallo. Accidentes bobamente me dieron de cuenta. Hay que no se van a dar de cuenta, si no, pero fue por fallas electrónicas, señores. Primer peaje, señores. Se la hora más. Buscar dónde vamos a parar ahí, porque vamos golpeados. Entonces tenemos que ir allá al doctor un momentico. Por este ladito, porque vamos allí nomás a arreglar. Sorry. Perfecto.
pensé que iba mal. Pensé que íbamos al revés, tía. Pero no, ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Bien amarradita, toca ya la bien amarradita porque no me doy cuenta de que es como necia. Necia no, traviesa es que es. Despacio, creo que son las, van a ser las 7, estamos llegando para las 8 y cuarto allá, según ahí la línea de que ya hay la remisión, aunque yo adelanté la hora porque veníamos era de noche, todo de noche. Voy a parar un momento y a cambiar la música. Espérame, espera un momento. Cambiar la música, vamos a cambiar la música. Vamos a poner emisora. Un momentico.
paso a la gente, dándole paso a la gente para que. Bueno, le. No se hallan detrás mía, ¿no? Pero nadie pasa ahí, sí. Este carro de la guapa lo tengo armado hace días, pero no había podido hacer esto con él. No he podido hacerlo hasta la fecha, ¿no? Porque ya cuando vean este video posiblemente ya lo han visto varias veces. Entonces, para los que les interese con el viejo Ricky, tanto el carro como el trailer. Queda personalizado, ya es. El gusto del cliente, yo creo. Estamos ahí pendientes a nuevos proyectos con el hombre. Allí en el pico del diablo ese, tomamos una fotito. A ver cómo nos va, listo. En el pico del diablo. A ver cómo nos va en el pico del diablo. La madre cabina mueve bastante. Vamos bajando, vea. Toca que. La bucetica de. De paso la boqueta. Tócala soltando, tócala soltando. Ahí vamos. Sosteniéndola en 70. De la nave y lo atropella a un niño, no bicho. Por allí queda la nariz del diablo. Aquí abajito está la tal nariz del coco. Listo. Que esté pendientes, pendientes de la nariz del coco. Llegamos. Seguro escucharás lo que te gusta. Toque no nos va. Toque no más bajo porque no da la cámara. Suave y serena, como la morena.
cuando el sol poniente lanza el mundo un lindo arrebol, solo y triste, llorando una pena, la ilusión de un viejo amor. Me llaman el parteñico porque en el puerto nací y junto con mi morena nomás foto, nos fuimos. Nos fuimos porque ya estamos mamando mucho gallo, ¿sí o no? Así dale, solo que no esté bebecito, ¿sí? Toca porque ¿qué más hacemos? Media guapa, hermano. ¿Cómo es que brinque de carro, papi? ¿Cómo es que brinque de carro?
equipos, Melgar ya, Melgar, Tolima y todo eso. Pero aquí vamos. Vamos a poner dirección a ver si nos copian o no nos copian. ¿A dónde nos iban a copiar? Este perfil me tocó hacerlo nuevamente porque el que ya había avanzado se me perdió porque la beta se me subió sola y al bajarla fui a entrar y ya decía que habían detectado cambios, que no sé qué, pero no me dejaba entrar al perfil como tal, siempre era por fuera. Entonces se me perdió el perfil, que me tocó hacer uno nuevo, no de otro. ¿Qué más hacía yo? No había más lío con eso. ¿Tocaba así o tocaba así? Ni esperando cuando arreglan la carretera aquí por Alvarado. Y bueno, a ver cuando ponen más ruticas. Uf, Buenaventura o la de Medellín, sería muy bueno. Ahí por Honda, no sé si Honda está acá, no, Honda no está. Honda no está. Se maquilla esa cabrilla así de maluco. Tiene mucha motivación, sí. Pensé que tiene mucha motivación, pero es que se mueve así.
expandimiento neuroespinal. Entonces era la de onda. Yo creo que es eso. Creo yo. Me toca tener bien cuidado porque me pasé por la. Me pasé donde tenía que bloquear para irme para. Bueno, la vía onda, la nueva. Salí de Carmenia. Está la vuelta por Ibagué, sí. Así cada marco, pues. Pero con el peso bruto, ¿no? Todo completo. Es vida y de la buena. Salud y sírvase otro, porque aquí el Ron Santa Fe es para celebrar las fiestas con amigos, vecinos y todos los que amamos este lugar donde nacimos y donde vivimos. Y así es que se toma, mi gente, con Ron Santa Fe. Este es nuestro lugar. Este es nuestro momento, Ron Santa Fe. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencia con volumen de alcohol del 35%. La música es algo relajante al oído cuando descansas.
que no vale con puestos. Esa es la tequita más que yo quiero, esa, así, no hay otra vez. ¿Dónde la podré conseguir? Yo no creo que nos demoremos mucho. Estamos coronando. Que me dar mi tiesta solidica cuando ponga la cama. Ya acaba la sección de fuego, listo, hasta que llegue Mayo Abril.
prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre 24 y 29%. Ver como siempre, quitar el perreco otro bico porque, ay hermano, vamos a quitarlo. Bueno, les pido disculpas, lo que pasa es que oprimí la tecla Windows y me salió a retroceder un poquitico para que no se dañe el cable. Somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Voy a tener que correr el botón y poner en control, puede ser, para hablar, porque ya vieron. Eso le pasará hasta cuando voy en online. Me solía pasar, ya no, porque pues tengo el volante, pero
ya ahorita no me está, bueno, no sé, para poner eso, para poderle hablar. Tocó volver a pagar peaje. Y volví, me estrellé. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Creo que no veo nada. Lo siento, no va a pesar. Es para adelante. Es para adelante. Claro, lo primo, la tecla C, que es la que tengo habilidad para hablar, para primera para cuando voy a hablar, y precisamente le escuché la de mi hermano, ¿ah? Y ya tan lejos que yo no. Ahí fue mucho, me pasé, sorry, vamos a ver. Ah, no, puedo seguir derecho, papi, siga derecho. Vamos a ver por la prohibida. Es por acá, por... ¿Ven? Es como así. No sé por dónde me quería salir. Pues pucha, me tocó pararme el mejor freno. Vea. Tranquen por otro lado, pero solo por hacer un quedado. Pero volví loquito, papá. ¿Sí o no? No es para allá, para adelante. Quieren hacerme la perra de hacerme quedar ahí. Que vamos por ahí para Postobón. Él nos tira para Postobón.
de arrebatado, ¿no? Ahí le llamo embarrando otra vez. Uy, no, 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 ¿qué pasa? Lo hace, vamos a ver. Llegando a nuestro destino, vámonos por acá con su en su pitillo, papá. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? De milagro no me quedaron ahí mamando el rayo porque sabían que yo les quitaba el tráfico. Son más pescados que los solo lo han quedado. Vean cómo está, como la ve. Apareció, ¿no? Había ese separador.
pena con la gente, hermano. Me tumbé un vuelo completo. Pero no sé qué estoy haciendo porque ya, como que comenzaron a dar otra vuelta o qué. Vaya y papostón, eso y ahí. El día que vamos para Postobón, no le quiera. Ah, no. Ya. Bueno, pero es casi igual. Me agarraron a dar la vuelta al rombo, sí, señor. Ah, está por debajo del puente. A dar la vuelta aquí por debajo del puente porque por el separador ese que hay ahí. Vamos a tratar de parquearte aquí el de la cabina. Vamos a ver. Uy, no, estará pero mal, ¿sí o no? No debe regresar de sola. Bueno, muchas gracias a los que me acompañaron, pues realmente vamos a llegar con retraso,
pero les doy muchas gracias al que se haya extendido hasta acá y perdonen los impases que hubieron.